Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Mundo Digital. El día de hoy les voy a enseñar la solución cuando no les llegue su PIN de AdSense. Lo primero que debes de tener claro es el objetivo del PIN, que es proteger la seguridad de nuestra cuenta, y Google necesita verificar nuestra dirección para poder enviar los pagos. Lo primero que debes de hacer es verificar que tus ingresos alcancen el umbral de verificación, pero eso se los mostraré más adelante. En la página principal de AdSense les va a aparecer un cuadrito que dice verifique su dirección de facturación y va a decir le enviamos un PIN, va a decir la fecha que fue la última vez que le enviaron el PIN. Dice que se puede demorar entre 2 y 4 semanas. Cada PIN se demoró en llegar 4 semanas. Ingrese el PIN que le enviamos para verificar su dirección. Entonces, como a mí no me llegó el PIN, voy a enseñarles qué deben de hacer. Lo primero que deben de hacer es dar clic en verificar. Aquí en volver a enviar el PIN les va a aparecer la fecha estimada en la que les va a llegar el PIN. Pero en mi caso, este es el último PIN que puedo solicitar, o sea, es el cuarto. Entonces no me va a aparecer la fecha, pero a ustedes normalmente les debería aparecer una fecha estimada. Si a ustedes no les llega su PIN y ya lo solicitaron 4 veces, lo primero que deben de hacer es ir a estos 3 punticos en la opción ayuda. Ahí los va a direccionar a la página de ayuda de Google AdSense. Ustedes en esta parte pueden verificar el umbral de verificación, que es cuando alcance sus ingresos, ustedes pueden empezar a solicitar el PIN, pero deben de estar muy pendientes porque en mi caso a mí no me llegó ningún correo diciendo que yo ya tenía la posibilidad de solicitar el PIN. Listo, como a mí no me llegó a mi casa, entonces acá dice ¿tienes algún problema con su PIN? Y en la segunda opción dice si ha solicitado el número máximo de PIN de sustitución, que son 4, y todavía no lo ha recibido, utilice nuestra herramienta para solucionar el problema con el PIN. Ahí van a dar clic. Aquí les va a aparecer como un tipo de cuestionario. Entonces lo primero que le dicen es que confirme su correo. Ahí les debe de aparecer su correo. Ustedes seleccionan que sí. Dan clic en continuar. Luego les pregunta que si ya les llegó su PIN. Ustedes seleccionan que no, dan clic en continuar y luego les dice que como ya solicitó el PIN 4 veces, entonces ahí sí sale la opción de contactar a soporte. Van a dar clic ahí y les va a salir un formulario. Lo llenan, lo que les van a pedir es el nombre, la dirección del correo electrónico con el que ingresan al canal de YouTube, su ID de editor de AdSense, que si no se lo saben está en la página de AdSense, en la parte donde dice pagos, donde dice cuenta de pagos, ahí aparece su ID de la cuenta de pagos. Ese es el que van a ingresar al formulario. Luego les va a decir que adjunte algún documento. Entonces da varias opciones, que es la tarjeta de identificación oficial, el extracto bancario, la factura telefónica o el recibo de alquiler. En estos debe aparecer el nombre completo, y además debe aparecer la dirección que ustedes ingresaron a la cuenta de AdSense. Y vamos a dar clic en enviar. Luego aparece un mensaje que dice se ha enviado tu correo electrónico. Se ha enviado el formulario al equipo de asistencia de AdSense. Si la consulta se refiere a su propia cuenta y requiere que tomamos alguna medida, intentaremos resolverla en un plazo de 24 horas. No obstante, según el volumen de mensajes recibiremos, es posible que tardemos 48 horas o más en contestar. Y gracias por su paciencia. Pero en mi caso se demoró 1 hora en llegar el correo. Y este fue el correo que recibí de parte del equipo de soporte de AdSense. Dice, estimado editor, gracias por enviarnos la prueba de identidad. Nos complace informarle de que con este documento hemos completado el proceso de verificación de dirección exigido por AdSense. Tenga en cuenta que es posible que siga apareciendo la notificación de la retención del pago en su cuenta. Le aseguramos que hemos verificado su PIN y que la notificación desaparecerá en un plazo de entre 24 y 48 horas. Pero en mi caso,
Inmediatamente me enviaron este correo, inmediatamente me levantaron el bloqueo de los anuncios. Y eso es todo, amigos. Espero este video les haya ayudado a solucionar el problema y les haya resuelto muchas inquietudes y dudas que tenían sobre este tema, porque la verdad es un caos total. Entonces, si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios. No olviden darle a manito arriba si les gustó este video y suscribirse a nuestro canal.